Susana Prieto, que incluso ya ha hablado con usted, en donde usted le pide a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que le brindara todas las garantías. Al día de hoy, pues ni siquiera ha existido el acercamiento de la secretaria de Gobernación hacia la activista. Sale de prisión, ahorita está pues prácticamente en Chihuahua, en donde esta semana precisamente le van a iniciar otro juicio con otros cargos. El que le habían iniciado en Tamaulipas, pues la declararon inocente, mas sin embargo, el día que yo la entrevisté, pues ella comenta que, pues aunque fue inocente, le prohibieron entrar a Tamaulipas 2 años y le prohibieron salir de Chihuahua 2 años. E incluso siendo que ella es ciudadana americana, porque tiene doble nacionalidad, pues ella prácticamente está bajo arraigo domiciliario. También, pues bueno, por último, pues la última activista, Kenia Inés Hernández, que ella defiende los derechos a los presos políticos precisamente. El 18 de octubre en el municipio de Amozoc, Puebla, pues fue detenida por la Guardia Nacional. Obviamente la Guardia Nacional cumpliendo órdenes por parte del gobernador Alfredo del Mazo del Estado de México. El día de hoy la tiene presa en un penal de máxima seguridad. La pregunta referente a esto, señor presidente, con todo respeto, tengo entendido que la que se encarga del mecanismo de protección pues es la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. ¿Qué está pasando con esto, señor presidente? A casos como estos que acabo de mencionar muy por encima, están pasando constantemente, sobre todo los activistas, los luchadores sociales, los están desapareciendo. Tan solo el caso de la regidora en mi estado, en Cihuatlán, hasta el día de hoy no aparece. El fiscal general de Jalisco salió a declarar que la familia no quiere levantar las denuncias correspondientes, pero la familia no quiere hacer eso porque están amenazados. En Jalisco nos están desapareciendo, señor presidente. También está el caso emblemático del activista Jesús Torres, del Estado, que hasta el día de hoy es perseguido político por el gobernador Enrique Alfaro. En Jalisco vamos en aumento en feminicidios. La semana pasada, en menos de 72 horas, se perpetraron 7 feminicidios. Estamos a la alza en Jalisco por desapariciones forzadas. Y sin afán de nada, el hecho de que yo esté aquí parada, pues también ya me pone bajo la mira del gobernador Enrique Alfaro y de la Fiscalía General de Jalisco. Esa sería la primera pregunta referente a lo de pues los compañeros y la protección, el mecanismo. ¿Le hago la siguiente o me contesta? No, te contesto. Mira, nosotros por convicción defendemos los derechos humanos y protegemos a las personas y en este caso a periodistas, a dirigentes sociales, a defensores de derechos humanos. Esto es lo que hace la Secretaría de Gobernación, que tiene una función completamente distinta a la de antes. Esa secretaría se dedicaba al autoritarismo desde tiempos remotos. Don Fidel Velázquez decía que no iba a gobernación porque en esa secretaría solo regañaban, pero no solo regañaban, hacían otras cosas, había sótanos ahí. Y era la secretaría que manejaba la Policía Federal, la Policía Política, era la secretaría encargada de los operativos para reprimir. En esa secretaría se cometieron
cosas vergonzosas. De esa secretaría surgió el operativo del 68 y el operativo del 71 del siglo pasado. En fin, ahora ya no es así. La secretaria Olga Sánchez Cordero tiene como propósito defender los derechos humanos. Para eso es esa secretaría. Y tanto la licenciada Olga Sánchez Cordero como el subsecretario Alejandro Encinas, pues son servidores públicos humanistas, incapaces de reprimir a nadie o de ordenar represalias o de mandar a torturar, a desaparecer, a perseguir a ninguna persona. Son funcionarios, servidores públicos con otras características muy distintas a los que estaban antes. Entonces, esto que estás denunciando, ellos lo van a tratar. Ese es su trabajo. Ya lo has expuesto, ayuda mucho lo que estás haciendo, y tú cuentas también con nuestro apoyo. Muchas gracias. Siempre. Hablabas de una dirigente social que fue, en efecto, Susana Prieto, perseguida, ¿sí? La recibí en Palacio, aquí, y me tomé hasta una foto con ella en mi oficina para mandar el mensaje de que no estaba sola, que aquí protegemos a todos los perseguidos, los arropamos, los llenamos de solidaridad, no están solos, o sea, este gobierno protege los derechos humanos. Entonces, es cuestión de hablar con la licenciada Olga, ahora mismo le voy a pedir de que te atienda, que recoja todos tus planteamientos de los distintos casos y que intervengan, actúen. Eso es lo que puedo yo ofrecerte. Muchas gracias, señor presidente.